dependiendo de cómo ustedes traten este video. Ya que yo he visto que me han comentado ahí, no, que parodia de One Piece, 19 días esperando que Naruto haga parodia de One Piece, está bien. Esto es una recopilación de toda la parodia de One Piece que yo he hecho. Dependiendo, repito, dependiendo del trato de este video, es que yo voy a hacer parodia de One Piece. Repito, dependiendo. Todo en esta vida se mueve a base de depender. Porque si ustedes lo tratan de maravilla, créeme que yo de maravilla voy a venir a hacer un video de eso, porque es un video que le fue bien. Y esta recopilación son de videos de One Piece que no le ha ido bien. Dejen su like, mi gente, ustedes saben, la luz del camino. Vamos a huevazo. Esto yo lo compré en un supermercado de los chinos. Díganme, ¿quién de los dos es que me va a enfrentar? Aunque no me hago responsable de lo que pasa con este cuchillito. Yo no sé de dónde tú saliste, pero tampoco me importa. Porque la rajada que te voy a hacer va a parecer un cempié en el pecho. Bueno, muchachito, si empezaste a hablarte mucho, poco va a ser. ¡Estilo de cuernú como un toro! Tanta epicidad, pana. Yo que esperaba algo más entretenido. Tú no me das nota. ¡Síguele jugando el gallito, oíste! ¡Trata de defenderte ahora! Mi socio, ni para el calentamiento. ¡Abusador! Dímelo, ya te vas a rendir, porque en verdad, tú lo que me estás aburriendo, así que tú te haces llamar pedachín. ¡No me estés subestimando! ¿Quién tú te crees que tú eres? Yo soy el mejor, la maldita leche, soy yo. Y sinceramente, yo pensaba que tú servías de algo, pero ni para entretenerme. Ok, ya te la ganaste, modo cabra. Venado consciente. Se te ve muy guapo y todo, pero frenado en seco, mamacuevo. Se nota que tú eres duro. Lo único que da pena es que todavía te falta demasiado por aprender. Todavía yo no he terminado. Una pregunta, muchacho. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre. Llámame. Lo que mantiene a One Piece en pie. Rorro no a solo. Por respeto a ti, te voy a usar la espada negra. Con esta espada era que Dios le daba pela a los ángeles. Mielkin, a mi loco, me van a rajar, pero hasta la rayita del... Muéstrame qué tan determinado estás a morir. Aquí voy. El abanico de mi casa cuando se va la luz. Me toca darte el golpe de gracia. Yo estoy preparado desde que yo nací. Adelante. Eso me gusta. Por respeto a ti, te voy a usar la espada negra. Con esta espada era que Dios le daba pela a los ángeles. Mielkin, a mi loco, me van a rajar, pero hasta la rayita del... Muéstrame qué tan determinado estás a morir. Aquí voy. El abanico de mi casa cuando se va la luz. Me toca darte el golpe de gracia. Yo estoy preparado desde que yo nací. Adelante. Eso me gusta. Yo no entiendo. ¿Dónde que vamos a parar? Mi loco, tus cuartos se me perdieron. Ah, con que mi dinero se te perdió. Pues piérdete tú con ellos también. ¡Bro! ¿Y Zoro? ¡Se perdió Zoro! Pero ven acá. Esa cabeza yo la reconozco donde sea. Déjame ver si es que no estoy delirando por el sol. ¡Oh! ¡Sí, es él! ¡Bárbaro, sí, ese es Zoro! Yo estoy tuerto, pero yo como que logro ver una pel... ¡Ah, ese mismo es Luffy! ¡Mi hermano del alma, que lo que es! ¡Loco, cuánto tiempo! ¡Mi hermano! ¿Cuánto tiempo sin... ¡No, espérate! ¡Mielkin, hermanito! ¿Cuánto tiempo sin verte? Dime, a ver cómo tú estás, mi loco. Aunque espérate... Tú buena carne de lo mío, entrégame algo ahí. Y de la buena, manito, la tengo en el bolsillo de hace una semana para ti. ¡Cónchale, mi hermano! ¡Por eso que yo lo amo a usted! ¡Bregue eso ahí, mi socio! ¡Ay! Pero yo espero que tú no me estés comprando con carne, ¿oíste? No, hombre, ¿qué pasa, mi capitán? ¡No! Muchachos, ya le dijimos a ustedes que ustedes no pueden jugar basquetbol en el barco. Frankie, ¿para qué fue que tú pusiste una cancha de basquetbol en el barco? Deja a Frankie tranquilo, que Frankie es un androide moderno. Él es un dendemuchi... actualizado. Ahora que lo pienso, sí. Fue Chopper que dijo que se podía jugar a que vole en el barco. Ah, bueno, si fue Chopper, se le chancea. Pero, oh. Se chancea. No es por nada, chicos, pero yo siento algo raro que se viene, como una tormenta, algo así. Aquí como que no se ve nada, ¿no? Muevan todo, muevanlo todo, que viene algo. Muchachones, muevan todo lo que hay que mover, que viene algo, dijo nada. La creta, mano, pero esto pesa. Ya casi, Zoro. Ve acá, ve, bebé, ¿y quién fue que apagó el sol? ¡Hala! Empezó a llover porque no se dio cuenta. Lo sabemos, cuero el diablo. ¡La maldita mai tuya, perro del diablazo! Ya van a empezar esta gente. Mi amor, por esa boca tan chiquita diciendo esa vaina tan grande. ¡Pajarazo, atiende lo tuyo! Deja que yo le meta el súper a esta vaina, que vamos a salir volados de aquí.
El diablo, nosotros teníamos que dar reversa y nos metimos con todo para acá adentro. Aquí que aparece una vaina rara a veces. Pana mío, ¿y eso relajo a esta hora? Ay, sí, a mí un león me lambió la cara una vez. Unos caballos endrogados haciendo muecas que te muerden la nariz. Gata pesadilla tengo con eso todavía. Los que me lambien a mí. No lo voy a decir en verdad, pero me gustó. Güey, 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 ¿qué es lo que esto? ¿Eso es mentira lo que ustedes me están diciendo, verdad? Unos estípirus rarísimos que matan gente, a gente así con nariz grande desde que lo ven. Ay, Dios mío, dicen de que Pinocho, ¿qué es lo que? Fui, le mochan la nariz. Yo sabía que cuando la vaina se ponga bacana y se ponga buena, iba a saltar tú con una mamagüevada. ¡Se murió el diablo! Chicos, ¿ustedes saben qué? Yo pienso que nosotros no deberíamos subir ahí arriba porque es un barco extraño y como que nosotros está raro, en verdad. No debemos subir. Pues bien, muchachones, a quien le salga más chiquita va para arriba. ¡Ey, sí! ¡Vamos para allá! ¿Qué es lo que? ¡Yo primero! Papá, ¿y es que tú no le tienes miedo? ¿Tú sabes lo que puede aparecer ahí? ¡Es verdad! ¿Pero cómo así? ¿Cómo que si me sale el diablo yo no lo puedo retar PvP? Güey, sin importar lo que nadie diga aquí, al que le salga más chiquita se va para arriba conmigo y Luffy. ¿Por qué, Dios mío? Yo que soy tan hermosa y aquí acabará mi vida. Nada, mi muchacha, deja la lloradera y sube. Es verdad, mi amor, muévelo, vámonos para allá. Con mi vida te protejo. ¿Ah? ¿Y qué? Papá, muévalo de ahí que voy para arriba. Coño, tan bueno que eran esa gente, adiós. Diablo, qué vaina más rara. Hola, mi nombre es Bru, el esqueleto de Bowsero. ¡Yo! ¡Ah, un menezo! ¡Luffy, coñazo! Disculpa, ¿qué? ¿Cómo era que tú me ibas a decir a mí? No le pare, que ese muchacho lo dejan caer cuando es chiquito. Diablo, pero qué buena de esa tipa. ¿Qué lo que es, mami? Vamos a meterte el sin hueso, aunque solo tengo huesos. ¡Yo! ¡Ah, diablo, qué palomo! Mira, buen freco, coño. Pero para mí que el perico que yo me estoy metiendo me está haciendo daño. Y es un esqueleto que yo tengo al frente mío hablándome. No. Él es un venezolano. ¡Ay, Dios mío! ¡Luffy! ¿Qué es lo que, mi loco? Únete a mi barco. Ah, pu. ¿Tato? ¿Qué es lo que? Yo soy el esqueleto, Bru. Pero ustedes me pueden llamar Bru. ¡Yo! ¡Sate, tipiru, que estás en el cielo! ¿Me permitiría meterle el sin hueso? ¡Déjala! ¡Fuera del barco, demonio maldito que te trajo aquí! ¡No te llevarás el alma de nadie! ¡Esperen! ¿Qué? ¿Aquí hay un demonio? ¡Eres tú mismo! ¿Qué? ¡Sal, demonio! ¡Sal de aquí, de este barco sagrado! ¡Compay! ¡Pero yo te mando a revisar un maldito barco y tú me traes una vaina así para el barco! ¡Dice que se le acaba de nosotros! ¿Y ustedes dos no fueron a evitar que este tipo haga una maldita estupidez? ¡Ey, mi gente! ¡No hay que pelear por eso! ¡Tranquilos! ¡Cállese! Y así es como iba a ser mi sueño de encontrar el One Piece. Por favor, que nadie le pregunte más a ese pana. Yo tengo una pregunta media extraña, en verdad, sí, pero tengo esa duda. Tú caga, mi loco. Yo cago a veces, cago ahí a preparar acetamol y acetaminofén. Entonces ahora uno come mierda de esqueleto. Cuando te dé dolor de cabeza, mierda de esqueleto. Mierda de esqueleto. Tú deberías de quedarte en el barco para siempre. Te voy a decir la verdad, aquí nadie le molesta que tú estés aquí. Quédate aquí con nosotros. ¡Esa mierda se me va de aquí! ¡Uf! ¡Ay! Ya. Gracias. No, estoy que no me cabe nada. Aunque yo no tengo nada. Una pregunta, loco. Cuando tú te partes la cara, ¿cómo te dan los puntos si tú eres de hueso? ¡Oh! Me dan leche. Como que no me está cuadrando ya la vaina. ¿Qué tipo de leche? ¡No importa qué tipo de leche! ¡Es un muerto! ¿Dónde? ¡Qué miedo! Literal, loco, tú eres un muerto. Dije que tú no te das cuenta que tú eres un muerto. Nada más mira eso. ¡Ah! ¡Un muerto! ¡Ande, el diablo! ¡El loco no aparece en los espejos ni nada! ¿Cómo fue? ¡El gas! ¡Es invisible! Y lo que es peor de todo... ¡Mírale esos zapatos! ¡Qué maldito flow tiene! Luis Butón, mi socio. Lo que pasa es que la delincuencia ha avanzado mucho y a mí me robaron la sombra. Ahora, si ustedes quieren, me creen y si no, no. ¡Acéptenme así como yo soy! ¿Verdad que yo puedo tener la tripulación? ¿Qué? ¡Pero claro que sí! Pero me cago en el diablo. Güey, ¿qué es lo que pasa? El diablo se está llevando el diablo aquí adentro, ¿eh? La semana, pero esa vaina que está ahí, mi loco. Esto parece un país de granado. Frankie va a investigar. Bueno, mi gente, fue un placer, pero yo me voy a ir de aquí. ¡Ah, pero qué un torpedo, el loco! Una pregunta, ¿qué le pasa a ustedes si nosotros bajamos a investigar también? Oh, patrón, usted sabe que siempre estamos disponibles para lo que te diga, regálate la muerte. Muchachos, vamos a bregar. ¿Y es que acaso el miedo en tu ADN no fue formulado? Luffy, si nosotros vamos por ahí, nos va a llevar el diablo, Luffy. Tranquilo, mi loco, yo traigo comida. Compa, ¿y usted no cree en Dios? Díganle algo a este loco para que no vaya por ahí. Por mí, que haga lo que le dé su maldita gana. Bueno, yo también tengo hambre.
aprende a investigar. La primera aventura de Frankie. Y lo más bacano es que el bote tiene sorpresita. ¿Ustedes se acuerdan del barco que ustedes se llevaron para el cielo y el barco se rompió y se desgranó en par de pedazos bacanos y lo tuvieron que quemar? Pues yo le construí un hijo de ese barco. Diablo, Dios mío, yo soy el mejor. ¡Volvió el Mary Rapatuba! Luffy, cariño, pero te vas a quedar. Quiero. No, mi amor, ya yo voy por ahí. ¿Cuánta vaina de esa mato hiciste, compadre? Porque yo veo que ellos se llevaron ese. Uno solo, pero después buscamos la vuelta de cómo llegamos allá. Ok, muchachos, miren, estamos en esta isla extraña. Llévense de mí para que no nos lleve el diablo. ¿Y no que ya tú eres el diablo? Bueno, si te digo la verdad, hablando del diablo, ¿no apareció el diablo? A mí me parece bonito y como que no muerde. ¡Mamá huevo! ¡Habla! ¡Ojalá se le rompa una pata ese perro de porquería! ¡Perro de porquería! Tú ves, hiciste que se sintiera mal. ¡Ah! Bien, vamos avanzado porque lo perdimos, pero no hagan ninguna estupidez. En este país los murciélagos comen carne de león. ¿A que tú no sabías eso? Papá, que no, güey, no. La piña no hace que el semen sepa dulce nada. Eso es mentira. La cuestión aquí es, ¿cómo tú sabes eso? ¡Bárbaro! ¡Un caballo! Eso tiene que estar de bueno. Entre todos los animales del mundo que hay, tú dices que es un caballo. Loco, es un perro. Nah, yo bre. Güey, espérate. Dame un segundito. Dame la patita. Mira, está bien, tú me diste primero, pero si me sueltas, te voy a dejar vivir. Eso, buen chico. ¡Mamá huevo! La semilla, ese le salió del alma a él. En verdad me da vergüenza decírselo, pero me dijo un tumbe, yo le llevé esos 200,000 la mantequilla. Y ahora dije que no aparece. Tranquilo, Su, tranquilo, no te preocupes. Se lo atracan por tal de tigre. Ahora le multiplican la pobreza. Luffy, los cuartos eran de nosotros, no de Usopp. ¿Cómo así? Bueno, como sea, tranquilo, muchacho, no le pare a eso. Eso era papel. Papel muy caro, que valía como el diablo, pero era papel. Luffy, no es nada bueno perder dinero. Pero mamá huevo. Por cierto, Usopp, aquí hablamos en el grupo entero, tú sabes, una cosita sobre el barco. Tu opinión no cuenta, nada más te venimos a decir lo que va a pasar. Y es que yo y la administración, que tiene tres katanas en una cintura, hemos tomado la decisión de abandonar el barco. Como yo sé que tú eres bacano, tú me entendés. Y aquí tenemos un catálogo que nos dejó Juan José para que chequeemos para el de barco. Aguanta. ¿Y ese chiste como sin gallinita, mío? ¿Cuál es el chiste, mi hermano? Venga, mira, para que cojamos el barco, mejor sea. Le guarde ese privilegio, porque usted vea que yo soy bacano. Ya está bueno el chiste de todo. ¿Dónde está la cámara? Porque es un chiste, ¿verdad? ¿Pero cómo así, maldito idiota, que tú quieres dejar el barco? ¿Qué tiene este barco? ¿Qué tiene? Según el mecánico, tiene tres gomas pinchadas, las bujías no le están funcionando. O no la coge, algo así. Está botando la gasolina y no coge gas. ¿Pero qué maldito disparate que tú me estás hablando? ¿Quién te dijo a ti que los barcos cogen goma? Pero mi hermano, ¿usted es mecánico? Ya yo me di cuenta cómo tú eres, como dice Roche, un falso, un traicionero. Pero varón, usted es sordo, oye, por el culo. No sirve el barco, no sirve. Pero respóndeme, tú eres mecánico. Y ya por el simple hecho de que no sirva, vamos a tener que abandonar el barco, nada más porque tú lo dices. ¿Y tú qué pretendes que yo haga? Quítese esa porquería de ahí cuando tú estás hablando conmigo. Dime la maldita verdad, ¿por qué razón es que nosotros no podemos seguir navegando en el barco? ¡Pero Rapatuba! Es que tú no oyes que el barco no aguanta más allá, ¿eh? Que no hay forma de seguir navegando en él y tú crees que esto nada más te duele a ti. Manito, pero este barco nos trajo de aquí. Pero ya no puede más. Vivió muchísima aventura con él. Pero ya se cansó. Pero fuimos hasta el cielo con él. Y por eso fue que se dañó. Ya yo entiendo. Ya lo comprendo todo, lo veo todo perfectamente. Ustedes se quieren deshacer del barco, ¿verdad que sí? Esto es un complot contra el barco. Pero será loco, sordo, este mamacuevo, ¿eh? Manito, una maldita decisión. Si fuese tú, ¿qué te hubiese hecho? Yo mismo, pues yo mismo puedo arreglar el barco, no hay problema. Yo puedo coger la madera, no sé. Hay dinero para comprar, ¿verdad? Qué maldito pique me dan la gente a ti, compadre, que el maldito barco ya no puede más. ¿Tú quieres ver que yo? ¡No, si no! Pero reacciona, maldito idiota, que tú crees que estoy encima de ti, ¿eh? Tú crees que todo es por ti. El maldito barco se va a cambiar. Y si tú no quieres tener esta tripulación, vete al día. Chacho, el diablo, ten cuidado con lo que tú hablas. ¿Tú viste lo que te iba a decir? Bueno, este pleito ahorita sale en Netflix, todo chile. Hasta haciendo nada me veo durísimo. Usopp, mala mía, loco, lo que pasa es que tú me sacas de quicio a veces. No es conmigo que tú tienes que disculparte, es con el barco. Ah, pues tú vas a seguir entonces. Manito, cógelo chile, es una decisión que no duela todito, pero ya. Tranquilo, que yo sé lo que yo voy a hacer. Voy a dejar esta tripulación ahora mismo y ya. Total, de seguro ustedes siempre me invitó como un inútil que no sirve para nada, ¿verdad? De seguro ni me necesita para ser el rey pirata, ¿verdad? Que es así. Tú ves, ahí tienes razón. Como sea. Me iré de aquí. A partir de ahora abandono la tripulación. Y una última cosa. Muchas gracias por todo. Este es el adiós. Ay, Dios mío. Luffy, tú no vas a cenar, Luffy. ¿Por qué tú te quedas ahí callado sin moverte? Usopp se está yendo. ¿Y tú, Zoro? ¿No piensas cenar tampoco? Bueno, el capitán habló. Si ustedes no se van a mover, entonces yo voy a tratar de detenerlo. Usopp, vuelve con nosotros, no me importa que tú respires en 4K. Claro que sí, ahora podemos buscar otro tirador que pegue duro.
Menos 500 de ahí. Así que como quiera decidió irse atento a sus dos cojones, ¿verdad? Por cierto, Luffy, vendré a luchar por mi barco aquí. Porque ahora que lo pienso, tú eres el capitán. Eres el dueño del barco, ¿no? Entonces yo... ¡te reto a un yugi duelo! Hoy a las 10 de la noche, tú y yo, uno versus uno, Pepe, ¿o tienes miedo? Ay, mi hermano, te cuadra tanto golpe que cuando te muera te van a tener que poner yeso cuando te vayan a enterrar. Porque todavía después de muerto te va a seguir doliendo. Yo estoy llegando a creer que a nosotros nos están dando la bienvenida a esta porcilla. ¿Porcilla o no? Aquí en Pila de Mujeres, compadre. Gracias, mi público hermoso y precioso. Buenas tardes, yo soy el alcalde de esta ciudad. Me pueden llamar Risito Lindo. ¿Ustedes saben por qué me pueden llamar Risito Lindo? Porque te lo metí el sábado y te lo saqué el domingo. Vaya, qué comediante. Imagino que se le quita mientras crece. Ah, pues agáchese para que me la bese. Bueno, te está pasando ya. Te quiero dar la bienvenida, pero tú no ayudas a nadie, oíste. Aunque ahora que lo pienso, esa vaina de ese chiste no dirá dique 13. Aquí tiene para que me la bese. Entre más me la bese, más me crece. Busca un cura para que me le rece. Y tráete un martillo para que me le enderece. Por el chiquito te aparece todas las veces y cuando te estreses, aquí tengo para que te desestreses. Wey, brother, pero ya. Si te da miedo, a mí me enorgullece y así todas las veces cuando te aparece. Traeste un chef para que me la aderece, porque se le entré a tu mamá hace como 9 meses. Porque ella me dijo 13 y le di hasta debajo del agua, como lo pese. Y terminando con tu hermana, ¿qué te parece? Qué bueno que terminaste, hijo de la gran fruta, porque ya me estaba haciendo coger un pique. Y tú a mí un Shakira. Bienvenidos al Monte Cactus. Le haremos una bienvenida con comida, alcohol y muchísimas cosas más. Mamá Ñema. Pues que comiencen los preparativos. Yo no voy a decir nada, pero que hay algo como medio raro, ¿sí? ¡El final con el pana! Discúlpeme, pero ¿qué horas son aquí? Porque yo creo como que se me dañó el reloj. Pero maldita cuero, creo que te están pensando en reloj y hora y vaina. Vamos a hacer una fiesta aquí, es rapa todo el mundo. Los cornitos no se graban los dembow. ¡Guay santo, Dios mío, casi cale! Entonces yo me paré y lo miré de frente y le dije, si te mueves, te sabeteo. No obstante, él no es ningún loco para meterse con un tigre que más loco que él. O sea, yo, pero si él quiere, yo como quiera le doy problema. ¡Diablo, papi, méteme la nariz! Pero mi vida, date un trago de ese romo ahí. No, está bien, es que yo no bebo. ¡Que te lo beba, coño! Mierquina, pero te sabe muy bien. Claro que sí, porque que eso vaina lo hizo la abuela mía, que ya tiene callo en los pies, se subió encima del balde para majar la uva, para que salga ese romo con sabor a vino, ¿me entiendes? Mamá Ñema. Y vamos a hacer un concurso, jovencita, por si usted quiere participar. No, porque es que yo no bebo alcohol, está bien. Tú estás segura, es cuarto que vamos a potar, ¿eh? Cantinero, llénelo. Tráiganme más. Mira, quien el menor de allí hizo que se desmayara el chef de dando cocinar. Y ese tigre está enamorando a 20 mujeres al mismo tiempo. Vamos a esto, que te cuarto tan fácil. Más, otra vez. Esta tripulación es una maldita cura. Mamá Ñema. Todo está tranquilo. Demasiado tranquilo. Ven acá, pero ustedes están equivocados. Si ustedes creen que yo voy a perder con esta tipa de negra con carbón. Ay, mi negra, mejor retírate. No, tranquila, cariño. Yo hablo así porque estoy mala de la garganta, porque cualquier cosa. ¡Atención, que ya cayó uno! ¡Le llegaste, mi negra! ¡Te gané! Ay, qué molesta. ¿A quién fue que me pasó esa marihuana? Sueño cumplido. Pila de todo. Estás rubio y aquí. Coño, pero tuve que subirle alcohol a esos hombres, a esas mujeres, porque nunca iban a terminar de beber. Oigan, que lo que vamos a tener que tener cuidado con esos menores, que hay uno de ellos que es carísimo y trae pila de problemas. Mírenlo ahí. Al cacuepaja ese hay que mangarlo y decocotarlo de alguna forma. Oh, pero decocótame a mí, León. ¿Quiere que te preste el machete para ver qué tú vas a hacer? Yo declaro quiénes son todos ustedes. A mí trataron de reclutarme también, pero yo no soy cualquiera que se vende por dinero. Todos ustedes son parte de la organización Simba. Organización sin bañar. Y se la voy a poner fácil. Todos ustedes para mí solo. Oh, ay, mierda. Está bien, ya entendimos. Hay que hablar contigo, ¿verdad? Digo, porque tú eres la más fiera, la más bestia que hay. Pero oye, ¿qué es lo que con el DH, ¿dónde se metió? Es rápido el tipo, sí, ven acá. ¿Y a quién es que estamos buscando, verdad? No lo veo, ¿no? Bueno, ¿qué se le puede hacer, verdad? ¡Entra el plomazo! De verdad, mira, que te lo juro, que yo nunca hubiese visto soldados tan inútiles en mi vida. ¿Y ustedes dos qué fue? ¿Se va a quedar Paraguay? Risito, tú tienes que saber con quién tú tratas. Tú no sabes que en el ajedrez si te matan al rey, tú pierdes. ¿Qué es lo que, patrón? Lo tenemos ya. ¿Qué es lo que? Lo prendemos de una vez para que él vea que no es de nada. Pero hijo, tu bendita madre, si tú eres un tigre ese tipo, y ese tipo se quita de rápido, me lo va a pegar a mí. Tú eres loco, tú no ves cómo ese tipo se mueve. Ah, pero mira, fue de verdad, se mandó. No me voy a quedar, es machete contra tiro. Bueno, ahora sí, vamos a tener que ponernos serios. A ver qué dicen ellos cuando comienzan mucho hablando por uno. Está atracado de lo mío. ¡Ay, la semilla, mi hermano! Ahora sí, guapa señora, ni me entero mandando. Manda el 10 años y toda esta gente. ¡Mándate 10 ahí, compay! ¡Sium!
Güey, ¿qué fue, Mornada? ¿Qué pasó? ¡Manga ahí, flaco! ¡Siu! Concho, pero yo voy a tener que llevar este machete a molar. ¿Por qué es lo que dice el machete este? Coño, es que este cuarto entero no tiene ni un peso. Son unos asquerosos rateros toditos. Vamos a ver cuánto tiempo esto va a durar mandándote. Jeje, te está viendo mi mano. Y está mirando la escalera. Mira cómo hace. ¡Wap! ¡Cuidado, que voy para abajo! Bueno, hablamos. O prueba que son bromas y con el dios. Dime lo que tú me dijiste ahorita, ahora que yo era qué. Un morenay maestro constructor que empañé esta pared con la mano. ¿Tú quieres ver que yo te agarre y te parta la boquita de blanco esa que tú tienes? Mánguese de ahí. Ya logramos resolver el problema principal. Vamos a lo otro ahora. Dime a ver, ¿qué es lo que tú te has llegado a creer de mí? Tú y yo somos muy diferentes, oíste, moreno. Así que te lo voy a decir desde ahora. No me hable con ese tono de piel. Bien, comienzo a divertirme. ¿Quiénes son los siguientes? Bueno, mi pai, venga, ya, vengo a decirle que por ahí viene un tigre. No me importa, yo no soy un tigre también. Si viene por ahí, dígale que suba y ya. Bueno, mi gente, que el que no tenga ni energía como para hacerse 30 pajas en una hora, lo más conveniente es que se metan para allá adentro, porque para acá viene un pana que nos dice que no. ¿Y qué es lo que con él? Yo lo apuñalo de una vez. El primero, métete para allá adentro, te lo dije ya, ¿verdad? Ah, bueno, ya comenzaron a gotear los caballitos de aquí. Pero después dicen que el Marco no se lo dijo. Din don, son las copas del alcohol. Pero cuánto tiempo sin hablar con usted. Dígame, ve cómo usted está, viejo. ¿Y qué, cómo lo trata la salud? Le traje una copita de romo ahí, porque como usted entenderá, usted tiene unos brazos, que Dios se lo bendiga, que eso es una copita para usted. Y yo veo que usted no le para, porque con toda esa máquina que usted tiene puesta. Güey, ten cuidado como usted le habla a papá ahí, oye, que nosotros lo aprendemos de una vez. Oh, ¿y tú no eres Marco el Fénix? Miel, que no me o qué lo que, pero es verdad, como dicen en el mundo real, que tú eres duro. Claro que únete a mi tripulación, compay. Tú eres mamá más huevo, loco. Bueno, nada, mangue ahí, ese es suyo. Y este cleren de pobre que tú me traes. Oye, más te vale que esta vaina esté buena, ¿oíste? Güey, no, eso lo hizo la doña. Ese clerencito sabe una vaina bien de 10 de 10. Beba, hacerlo no le pare a nada, que yo no lo he envenenado. Eso es vaina de poco honor. Ah, pues, hay que darle, si fue la doña. No te lo voy a negar. Dios le bendiga la mano a esa doñita, porque este cleren está como... Ven acá, ¿y dónde está este tigre? El payasito que andaba contigo para el lado. Ese sí me daba risa, mira. Ese payasito. ¿Dónde hay que verlo, verdad? Ese tigre, yo tengo pila de tiempo cuando lo veo. Es que ustedes son así, yo no sé por qué. Es que, óyeme, la familia no se abandona. Lo único que uno tiene en este mundo es la familia, compadre. ¿Cómo tú vas a decir que a desapartarte de lo único que tú tienes que tú puedes llamar familia? Ven acá, y tú no tenías dos brazos. ¿Qué le pasó al otro? Chacho, no me acuerdo de nada, que me fui a la trompa con un caballo y se me lo comió un león. Todavía hay veces que en las noches yo me acuesto y sueño con eso, me da calofrío. A mí que me importa, yo te pregunté. Aunque ahora que yo me acuerdo, ¿tú qué haces aquí, compay? Porque en verdad, tú, yo sé que tú no vas a venir y que en bacanería, sentarte aquí conmigo y que a beber un rato. Dime, ¿qué es lo que tú quieres, rápido? Bueno, mira, yo en la vida he peleado pila de veces, pero ahora mismo tengo esta cicatriz de aquí que tú estás viendo. Y esta es la que más me pica ahora mismo de la rabia que yo tengo. Esta que está aquí, mira. Tú ves esa, por lo que yo estoy pasando el dedo. Esa a mí es la que me pica. Concho, pero está como difícil esa herida, como que no la estoy viendo, ¿no? Esa herida a mí no me la hicieron ni que por yo estar peleando y bajando la guardia. Eso fue con un tenedor que me lo hizo uno de los tuyos, ¿sí? Me rajó la cara con un tenedor y fue de chiste porque yo no bajé la guardia, te estoy diciendo. Tú mandaste al paraguayo de ahí a caerle a tres tigre, dile que se devuelva y lo van a violar. No me estés mirando con tu bigote así de vaina, óyeme. Te estoy dando una advertencia. ¿Tú quieres ese muchacho? Dile que se dé para atrás rapidísimo. Te lo van a coger como fueguito para prender el carbón. Estuvo bueno el chiste del carbón y el fueguito. Pero mírame, el hijo mío es la maldita pala. ¿Tú crees como que el hijo mío es una mierda? No, el hijo mío brega, ¿eh? Además, el tigre no la debe porque él mató a un miembro de nuestra familia. Eso aquí es imperdonable. Es más, toma tu porquería de romo que ya no quiero nada. Concha, a veces se me olvidan que entré en pirata. Todo se resuelve a los machetazos, ¿eh? Bueno, parece que se van a entrar a trompar esa gente ahí arriba. Ahora no lo ves y ahora lo ves. Vaquea, qué maldito truco de mal. La semana, pero miren para arriba.
Tanto maldito trabajo que hay en el mundo. Tanto maldito trabajo que hay en el mundo. Digo yo, coñazo. Y tuvo que coger ese maldito trabajo, el muchacho del diablo. Diablo, coño. Trabajo del diablo que ni siquiera trabajo es. Le digo a ese maldito muchacho del diablo que yo criándole de chamaquito para que no salga malo, coñazo. Un muchacho aplicadísimo en la escuela y me viene a salir delincuente. Desde chamaquito diciéndole yo que los delincuentes lo matan y él no me cree. ¿Quién sabe en realidad lo que tú le enseñaste a ese muchacho el diañe? Yo se lo dije. Yo se lo dije al mamá Ñema de Sengoku que no te dejara esos muchachos a ti, pero él no me hizo caso. Porque ¿de cuándo a dónde tú has criado muchachos? Óyeme lo que te voy a decir, anciana del diablo. No te estés metiendo en lo que a ti no te importa, coñazo. Porque me lo dieron a mí para que salgan hombres, coño. Hubiesen salido mariquitos si te la dan a ti, cuero si eran mujer. Maldita vaina del diablo, cállate la boca. Güey, su maldita bulla ahí los dos, coñazo. Hicieron un mal trabajo los dos. Tú, gar del diablo, no hiciste bien el trabajo con el muchacho del diablo ese. Lo vamos a matar ahora por el muchacho del diablo, el diablazo del diablo, coño. Y es verdad, se lo dimos a gar para que no salgan maricones los muchachos del diablo, como esa vieja. El diablo, coño. Que todavía no me quiere dejar repartir la maldita descendencia del diablo por el mundo, coño. Es maldita vieja, el diablo se está muriendo y no me quiere dejar que se lo meta. Pero que yo no soy ningún delincuente. Yo pasé por un colmado y vi una funda de pan afuera del colmado ahí y me la llevé porque yo pensaba que esa funda no la quería nadie, como que la dejaron afuera. Pero es que aquí todo está mal, me van a matar por eso a mí. Es un delito que no te podemos perdonar. Bueno, yo sí, pero es que el maldito mamá Ñema de Sengoku es amigo del maldito colmadero. Llévase los panes de la puerta, lo que merece es la maldita muerte. Es más, ven, ya que yo voy a pagar los malditos panes para que tú me dejes el muchacho tranquilo. Es la muerte, que después lo coge de costumbre eso y sigue robando panes de puerta de colmado. Lo vamos a matar porque le vamos a dar una maldita lesión al mundo para que no salgan delincuentes, coño. Tú no ves que están hasta en una banda hasta de delincuentes. Diablo, pero Sengoku, esa gente son mi familia, esa gente no hace nada malo, coño. Y además fue sin querer que yo me llevé esa funda de pan. Yo pensaba que nadie la quería porque la dejaron afuera del colmado. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Es verdad, yo voy a pagar los cuartos para que a él no lo maten. Pero ahora yo lo voy a matar yo mimito porque yo lo crié. Ese muchacho del diablo ahora anda diciendo que tiene otra familia, coñazo. Parece como los gatos de la casa cuando se van, maldita sea. Por eso que son mejores los perros. Yo opino que... Cállate, maldita tote vieja, y dale la maldita creta al maldito mariconazo de Sengoku que se va a morir virgen el maldito. A este paso que va, se muere sin ponerla. Mira, coño, ¿qué es lo que te está hablando? Yo se lo he metido pela de mujeres se lo he metido yo. Sengoku, no hay mujer en la faz de la tierra que quiera tener mínimo contacto visual contigo. Llévate de ¡usted es feo, pana! Ve, hasta el maldito muchacho del diablo, hijo mío, no, ya. O sea, el maldito muchacho del diablo te está diciendo la verdad. Galp, te la voy a poner, Galp. Oye, te la voy a poner, te voy a dar pila de trompa. Si te soy sincero, a mí no me gustan los hombres, así que yo espero que tú a mí no me la pongas, porque que yo sé que tú estás loco por ponerla, pero a mí no me la pongas. Galp, te la voy a poner, Galp. ¡Ah! Ya yo sé qué es lo que está pasando aquí. Tú quieres meter preso al nieto mío, pero yo sé por qué. A nosotros día tú me saltaste con una vena rara, diga que tú eres pansexual. Tú me quieres meter preso el muchacho para cingarte el pan, ¿verdad? Yo te compro 7 fundes de pan más y tú te lo cingas los panes y le haces hoyo como tú quieras, pero déjame el muchacho tranquilo. Coño, por el muchacho mío tú no lo puedes acusar de tu fetiche. Gal, desde que termine la guerra te voy a entrar a trompar, Gal. Que el loco es pansexual y se lo mete a los panes. Güey, viejo, dígame que lo que usted dijo es mentira, viejo, de los panes y la vaina, que él es pansexual, porque él me pasó una dona a mí y tenía un hoyo en el medio. Dije que era decoración con el hoyo en el medio, viejo. Viejo, yo creo como que el viejo, la mermelada blanca que tenía esa dona, no era mermelada, viejo, dígame que es mentira lo que usted me dijo, viejo. Llegué yo, el único que se levanta temprano para ayudar a Dios, la maldita para, la bestia, la planta, el animal de vez, el bigote más sexy de los cuatro mares, ¿qué es lo que es? El diablo, pero esa bestia que está ahí no es humana, él va a agarrar. Y con ese machete que él tiene en la mano, lo va a coger como si fuera un cuchillo de mesa. Nos va a abrir la nalga como si fueran dos panes y nos va a untar mantequilla y nos va a comer el culo porque él no nos va a romper el culo, él no lo va a comer. Bueno, mi hijo, yo lamentablemente el caso, te voy a tener que decir la verdad. Te involucró al Sengoku y la mamá del huevo sin darte cuenta. Gal, ¿qué es lo que? Tú me pases el muchacho al diablo ese para después que yo lo crío querer matarlo. Pues tú eres loco, coño. ¿Que el mamá Ñema de Gal hizo qué? Coño, pero Dios mío. Sengoku, hay un rumor por todos los mares, digo, que tú eres pansexual, que ahora se lo coge para metérselo a los panes, dique. Eso es falso, eso es lo que dice mi Dios hablando de mí a mis espaldas. Gal, ¿es pansexual o no es pansexual? Es pansexual, hasta yo tengo miedo de comerme un pan. Al pobre de Ace lo involucran con una dona, literalmente Ace le mamó el huevo sin él darse cuenta. ¡Papá, ayúdame! Ah, pero es un agua splash que él va a crear aquí. Kobe, te vi comiendo dona ayer. El que vuelva a hablar de dona en mi presencia, le voy a mandar a meter dos malditos tiros, ¿qué es lo que? La maldita frescura que tiene con unos coños.
¿Quién fue que se repartió el rumor del diablo de que yo soy pansexual? Bueno, pero ya que nadie está viendo igual salvar, es yo mismo, que lo que... Parece que más yo estoy, viene para acá, jepana. Coño, pero no coge bala. Uy, uy, mira para dónde va, ya jodimos nosotros. Vete de ahí que mi familia no hay roba, padre. Diablo, me quitan la fase blue de una galleta. ¡Sa! Yo podía y lo iba a hacer eso, mimita, man. Esa misma mierda yo lo iba a hacer. ¿Qué es lo que tú crees? Yo te pedí ayuda a ti para que tú hicieras eso. Y es que tú no te das cuenta que yo estoy peleando para proteger al nieto tuyo, maldito idiota. Cualquier mierda que de mi familia, que la maldita gente lo haya metido por eso. Y para matarlo, hay que matarlo porque algo mal hizo. Delincuente es delincuente, hay que matarlo de una vez.